estamos en una... Es mi cocón. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta en una edición más de Traga o Escupe. Pero mi pregunta es, estos muchachos que están acá conmigo, ¿tragan o escupen? Escupo. Vos escupís, entonces el de al lado tiene que tragar, ¿verdad? No. Bueno, gente, los invitados de hoy son Todólogos. Dani Pereira, yo quiero decir algo, este es el primer programa donde estamos invitados como todólogos. Sí, por primera vez. Qué honor, o sea, tengo que sentirme muy importante, ¿verdad? Claro, o sea, muy importante. Quiero que acotes que es un dúo que está rompiendo en Twitch. Me encanta, no, totalmente. Están reventando en Twitch, creo que son uno de los programas más vistos a nivel nacional ahora mismo, ¿verdad? Así que, pero hoy... Para vos, Pelo Rubín. Muy fuerte. Hoy vamos a conocer a fondo con estas preguntas, o sea, conocer ya el sistema Ale y a Dani también. O sea, voy a explicar porque creo que Dani no conoce mucho, ¿verdad? Se van a preguntar de forma intercalada, pero ambos tienen que responder la pregunta. Tipo, si Dani vos preguntas, los dos tienen que responder. Y Ale va lo mismo para vos. Y si no quieren responder, van a tener que tomar un shot. Pero una vez que finalice el shot, van a tener que responder todo lo que se viene por adelante. Bueno, así que acá yo corro ventaja porque Dani no toma bebida alcohólica, eso significa que va a tener que responder todo. Bueno, les dejo, así que comience la fiesta. Arranca, por favor, Dani Pereira, con la pregunta. Yo voy a arrancar. Sí. ¿Qué pensabas de mí antes de conocerme, Alejandro Rojas? Legalmente, capaz no te aguantaba porque yo estaba en Gumbla y vos viniste y vos eras destornillado y yo dije, hijo de remil... Sinceramente. ¿En serio? Sé sincero por Andes. Ahora vos. Bueno. No, la misma pregunta. A la misma pregunta, perfecto. ¿Qué pensaba de mí antes de conocerme? La verdad, Dani. Okay. La verdad, sin miedo. Che, cérdula, mayo, cuaco, tipo. ¡No! ¡Muy fuerte! Bueno. Ahora yo te pregunto. Sí. Parece pregunta de pareja, en serio. Te juro. Me chuparon acá. Bueno, pico casi. Lore pregunto. No, ni ahí. No, por favor. ¿Qué es lo que más odias de mí? Tu falta de humildad. Tu falta de humildad muchas veces. Pero fuera de las bromas. Sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué vos? No sé. A veces como que hay que bañarnos un poco con agua bendita de humildad. Balazo de humildad. De humildad. Qué loco. Lo que yo más odio de Dani, demasiado bueno ya, a veces demasiado tonto ya. Tipo de decirle, Dani, no, pero es de tan bueno que ella es tonto, ¿entendés? Eso sí, cierto. Lo que me molesta de vos. ¿Robaste o comiste comida ajena en el trabajo? ¿Cuál? ¿Y de quién? Este dato me interesa. Confesá, Ale, porque Dios te está viendo. ¡No! Encima es uno de los que siempre dice, gente, por favor, no comamos la comida ajena. Siempre dice. Mirá un poco, ¿eh? ¡Hipócrita! Lo estoy haciendo para el show, gente. Yo nunca como cosas ajenas. En serio, nunca como. No, va a salir. ¿Este tequila, ron, qué es? Ahora yo te pregunto la misma pregunta. Sí. ¿Robaste o comiste comida ajena en el trabajo? ¿Cuál? Y de... Ese sí o sí, hoy sí te cambié. Sí. Bueno, soy un hombre arrepentido, un hombre nuevo. Hoy en día ya no lo hago. Me siento culpable. Y quiero pedir perdón al compañero que siempre me hizo el aguante. 2 veces yo le pedí. La tercera creo que ya no hacía falta. Entonces siempre ya comía su jamón. ¡Vos comiste mi jamón! ¡Qué rata de mierda! Twitch. Sí, pero... Boludo, así el teco tenía, ¿verdad? Y yo dije, pero ya hago patas a ño. Y comía así 2, 3... Tetitas nomás. Qué hijo de puta eres. Si fueses a tener sexo conmigo... ¿Qué? ¿Qué consejo me darías? Si no contestás son 3 shots. Teta, bueno. Lo primero, siempre encontrar el punto G. El punto G para mí es así, o sea, vital para el sexo. Sí. ¿Verdad? ¿Y el consejo? Y el consejo es que no termines rápido. Ani, ángala, ella polla, poja. Terminé derecho. No, qué desastre. Mi consejo es a tu pregunta. No esperes que dure mucho. Lastimosamente. ¿Qué? ¡Pobre! Ahora se llama el anga. Dame 5 características de cómo crees que soy en la cama. ¿Por qué digo 5 luego? 5 luego. 3. Travieso. Juguetón. No, ya entra ya como juguetón. Romántico. Pues de repente te veo así romántico. Sí, y bruto. Sí. 3. Con decirte que una vez eché la puerta de mi placar. ¿Y el del sismo fuiste vos también? ¿El del sismo fuiste vos también? Sí, ese no fue el de Chile. Que ese Chile. Vos no me agrada. Ahora te toca. Te pregunto otra vez. O sea, yo te pregunto. Ok. Dame 3 características de cómo crees que soy en la cama yo. Sí. Muy, pero muy romántico ya. Sí, empalagoso ya, empalagoso, esa es la palabra, empalagoso. ¿Son 3 o...? 3 nomás. 3, empalagoso. No, creo que no creo que sea precoz, pero sí muy yeguarú. ¿Qué significa yeguarú? Que no quiere hacer casi nada. Él ahí que finito nomás, cualquier cosita nomás, no. Curema no, pues es el que no se mueve. En este caso, por ejemplo, llueve. Qué asco, asco. Y no, es esa clase, es muy yeguarú. Así me veo. Sí, tipo, yo te veo así. Muy finoli. Ya. Sí, muy finoli. No quiero chupar. Sí, ya. No, va, estoy ni ella posee. No. 2 recién dijiste. 2 recién. Falta 1. Ah, me falta el tercero. Y creo que tenés gustos así muy raros en la cama que a veces me imagino que ahora hasta se asusta. Bueno. ¿Cuál es la mentira más grande que dijiste y no te pillaron? En estos momentos se van a enterar. La mentira más grande que dijiste y no te pillaron. ¿Podés contar esa vez que disimulaste lo que...? Ah, sí. Simulé un orgasmo. Sí. Pero puedes detallar más. No, ¿cómo un nombre de detalle? 10 minutos nomás tiene que tener la cápsula. Pero es muy larga. Ese puede ser en otra edición de Todólogos. Para que se hagan una idea... hizo como que se vino, ¿ok? Sí. Hay que usar dotes de actor. Claro. Sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la mentira más grande que dijiste? Pero no me acuerdo, man. Voy a tomar... No, a cada gusto responderle. No me acuerdo. No puedo decir que no me acuerdo. La gente no sabe, pero esto es la mañana. ¡No! 8:30 de la mañana se está grabando esto. Desayuno. ¿Es tu telegrupá ese, verdad? Este es mi telegrupá. ¿Qué es lo que más te excita? Bueno, hay algo que me excita. Hay algo que me excita mucho y es cuando se deja mucha la imaginación. Tipo, de repente que no esté así desnuda, pero que esté con lencería, por ejemplo. Pega. Sí, erótica, claro, sí. Pero así que no muérete así muy grotesco. Así, todo rápido. No, grotesco así no. Tipo, no te... Claro. Ya es chapama. Pues control, musiquita. Claro, ahora vos. Sí. En mi caso, la adrenalina. Sí, la adrenalina es lo que más me excita. Rapidín debajo en el baldío. Mira, estamos en ruta 8 y si nos bajamos acá, ¿entendés? Ahí en el Yuyal, ¿entendés? Detrás de la vaca. Sí. Okay. ¿Alguna vez hablaste mal de mí? Nunca. Nunca hablé mal de Ale. No, nunca. Nunca en su cara, siempre en su espalda. No, nunca en su espalda. Nunca hablé mal de vos, Gabriel. Tengo muy buen concepto de vos. Yo le creo a Dani. No, yo tengo muy buen concepto de Ale. ¿Alguna vez hablaste mal de...? No, mentira. No, nunca, porque en serio, Dani siempre me sorprendió lo buen tipo que es. Nunca hablé mal de vos, Gabriel. Al contrario. Gracias. Al contrario, y te lo, Gabriel. ¿Cuál es la cosa más asquerosa que acostumbro a hacer? Te rascar los huevos, Gabriel. Yo cuando me sentaba al lado tuyo, vos te rascabas el hueviero. ¿En serio? Yo veía. No. Sí. ¿En serio? Tipo como el técnico de Alemania. Sí. Pero se ve que es una costumbre, así que ya... que voy a hacer por hacer, no manga. No sé si estoy en la toma, pero... Sí, oye. Tenía un cupé para eso ahí. Y se estaba rascando ahí. Yo lo que suelo, cuando vos estabas frente a mí, creo que solés pedar y hacerte del callado. Sí, puede ser. Sí, muchas veces hizo eso. Tipo, chicos, se huele algo raro acá en la oficina. Oki, y un babo, y ahí mienta ahí. Pero, sí. Puede ser, sí, sí, a veces sí. Comía poroto. Pues. Bueno, si te ofrecieran $2 millones de dólares, sí. $2 millones de dólares por sí. Dispararme. Sí. No está especificado ni si va a ser mortal ni letal. Vas a hacer. Y yo creo que, primero que nada, voy a ver dónde dispararte. Y te voy a proponer, si te disparo en la pierna y no caminas, 50-50. Si caminas, 70 para mí, 30 para vos. Ah, bueno, ya. ¿Está bien? Me gusta, me gusta. Yo lo mismo, Capé. Tipo, yo no perjudicarte tanto, tipo, Juan León no. Tipo, ahí no, es que no se vea, que no se vea el otro dedito. Viste ese que lleva por el mueble, ese sí. Te vamos a quitar. ¡Tax! ¡Ah! El meñique. Y ya está, ya. Me gusta, me gusta. Y 50-50. Me gusta, último me gusta. Ya. Sabiendo lo que ya sabes de mí, ¿cómo es más probable que me muera? Esperando que la ambulancia venga a salvarte. Ah. Tipo, de tan bueno que eso va a decir, Outa, Capé, Outa, ya le llamé, ya va a venir, ya me dijo que está viniendo. Así te escucho, ¿entendés? Tipo, vos ahí esperando y te desangré y te morís. Ah, ¡qué noble! Claro, de tan bueno que es, yo creo que... Yo creo Ale durmiendo. Tipo, hija de puta, tomé o hubo sobredosis o putado, ¿qué? Muerto. Muerto. ¿Cómo se llama? Jimmy Henry, que sí. Vomitó y se murió con su vómito. Sí. Algo así. Me gusta, muy rockstar, muy rockstar. Muy rockstar. Purete. ¿Zafamos? No sé si casi... 27, ¿a qué? No. Nosotros cerramos este boliche y ya se fue. Ya ¿nosotros? Casi pues le pagan por abrir nomás la cápsula y después ya se abre. ¿No? Ah, sí, es. No. Y bueno, gracias, gente. Así, gracias, gente, por el aguante de Todólogos. Nos vemos por Twitch. En Twitch siempre, gracias. Nos vemos más tarde, gente, porque esto sale el sábado. Se graba, este se graba a las 11 de la tarde y ya sale a las 12 por ahí. A las 12. Así de rápido edición. O sea, ve todo el video y después andate con nosotros a Twitch. Nos vemos, gracias. Sale a la noche, no dicen ahora. Quedamos. Bueno, nos vemos cuando nos veamos. Chao, gente. Pórtense bien.